Hola, bienvenidos a mi canal de matemáticas en español. En este video te quiero enseñar un libro que es muy importante. Este fue un libro que fue recomendado por mis suscriptores en mi canal de inglés. Más específicamente, muchos de los suscriptores que viven en India usan este libro. Entonces, este libro es muy popular en India. El libro se llama Thomas. Cálculos. En español es tomás cálculo. Y estás viendo aquí que tengo tres libros. Aquí abajo tengo una edición más nueva que te la voy a enseñar. Aquí tengo una edición más vieja. Y aquí tengo una edición en español. Este es un libro en español que tiene soluciones para todos los problemas. Muchas personas dicen que este es el libro perfecto de cálculo. Porque tiene ejemplos muy buenos. Tiene ejercicios muy buenos y tiene soluciones para los ejercicios. Una cosa que es muy rara es que la edición nueva no tiene soluciones para todos los ejercicios. Nada más vas a encontrar soluciones para los problemas con números impares en la edición nueva. Pero la edición en español, que está aquí abajo, y la edición vieja en inglés, tienen soluciones para todos los problemas. Vamos a mirar adentro de estos libros para que veas de qué se tratan. Vamos a empezar con mirar la edición nueva de este libro, que es la edición 13. En verdad, yo no sé si hay una edición más nueva que esta. Esta es la edición que tengo yo. Ves aquí que dice en inglés Based on the Original Work By. Eso quiere decir que este libro está basado en el libro original escrito por George B. Thomas. El libro original son estos aquí. Este es el libro en inglés original y este es el libro en español. Y ves aquí que el libro está re revisado, revised, quiere decir que el libro está cambiado y ojalá hecho un poco mejor por el trabajo de estas personas aquí. Vamos a mirar el contenido de este libro. Sabes que como este es un canal en español, vamos a mirar el libro en español. Yo pienso que eso es una manera mejor de hacerlo. So aquí tengo la copia en español. Voy a abrirlo y vamos a mirarlo. ¿Qué libro más viejo? Tengo que tener mucho cuidado con esta copia porque este libro es viejito. Cálculo infinitismal y geometría analítica. Vamos a abrirlo con mucho cuidado aquí. Este libro me costó bastante dinero porque costó dinero enviarlo. Traducción de inglés por Julio por ser moleón. Licenciado en Ciencias. Yo siempre pienso que las personas que traducen estos libros, eso es una cosa gigante, es un trabajo bien, bien grande. Gracias a esta persona por hacer ese trabajo gigantón. Madrid. ¡Wow! Fue hecho en España. Aquí tenemos el contenido de este libro derivada de una función, derivada de las funciones algebraicas, aplicaciones, integración. Aplicaciones de la integración a la física, geometría analítica plana, coordenadas polares, funciones trascendentes, funciones hiperbólicas, métodos de integración, vectores y ecuaciones paramétricas, determinantes y ecuaciones lineales, geometría del espacio y vectores, derivadas parciales, integrales múltiples, series. Números complejos y funciones. Muy interesante. Yo pienso que esto no está en la edición nueva. Yo estaba mirando la edición nueva en inglés antes de hacer este video y me estoy dando cuenta que eh, el contenido es un poco diferente. Ecuaciones diferenciales y aquí tienes soluciones a los problemas. Esa es la diferencia que yo pienso que es gigante. La edición en español tiene soluciones... Para todos los problemas, vamos a revisar ahora para estar seguro. Aquí tienes las soluciones. Ves que tienes todos los números impares y todos los números pares también: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos están aquí. Perfecto, increíble. En la edición nueva no tienes todas las soluciones. Yo no entiendo por qué eh, han hecho eso. No sé por qué sacaron las soluciones. Y pienso que cuando una persona está estudiando matemáticas por su propia cuenta, como yo sé que hacen muchos de ustedes, a lo mejor están en un colegio o en una universidad, pero yo sé que todas las personas que ven este canal le, le encantan las matemáticas y hacen matemáticas porque le gusta, es algo que te gusta y es algo que haces porque te sientes bien y aprendes y es un buen ejercicio para la mente. Para personas como nosotros yo pienso que es mejor tener las soluciones, pero la copia en español vieja tienen las soluciones y yo pienso que eso es una bendición. Qué bueno que tenemos libros así con soluciones. Una diferencia muy grande entre el libro en español viejo y el libro en inglés nuevo es que el libro nuevo en inglés tiene dibujos con colores y claro, a lo mejor es un poco más fácil de leer. Está eh, escrito otra vez y está cambiado eh, ojalá para que sea un libro mejor. Pero claro, no poner las soluciones. Eh, para todos los ejercicios yo pienso que fue un error. Fuera mejor tener todas las soluciones en este libro tan increíble. Otra cosa que me gusta eh, de la edición nueva es el tamaño. Por ejemplo, aquí tengo el libro, lo tengo abierto aquí en mi mesa. Este, aquí tengo la edición en español y si lo abro, ves, no es igual. Bueno, sí, fíjate, es igual, pero no sé, ves. Yo pienso que el libro más grande es un poco mejor. Muy interesante. Todo el cálculo. Este libro eh, en los Estados Unidos por lo menos se puede usar para una clase de cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. Algunas escuelas en los Estados Unidos tienen clase de cálculo 4. Tremendo libro y muy popular en India. No sé por qué, pero es un libro que muchas personas que viven en India usan este libro y es súper común. En los Estados Unidos también se usa, pero yo pienso que... El libro de Stewart y el libro de Larson son más populares que este en los Estados Unidos. Por lo menos eh, popular en el sentido que se usan ahora en las clases. Si usted coge una clase de cálculo en los Estados Unidos, tienes una buena chance que vas a usar el libro de Stewart, de Larson, o también puede ser este, pero este no es tan usado como los otros. Esta versión del libro es la versión vieja en inglés. Y mi copia está en una condición muy, muy buena. Este libro, igual que el libro en español, tiene respuestas para todos los ejercicios. Bueno, casi todos. A lo mejor hay algunos que no tienes respuestas, pero si miras las soluciones vas a ver que tienes 1, 2, 3, 4. Casi no salta nunca. Comparado con el libro nuevo, que nada más tiene soluciones para los números impares. Muy bonito libro. Muy bueno para aprender cálculo. A mí lo que me gusta más de este libro es simplemente que es un libro en español. Y también que es un libro en español que es muy famoso y muy bueno. El libro de Tomás es un clásico en cálculo. Y tenerlo en español yo pienso que es una bendición. Es una cosa muy muy bonita. Este libro es perfecto para cualquier persona que quiere aprender cálculo por su propia cuenta. Si usted quiere aprender, es tremendo libro para aprender. Te puedes sentar aquí con un lápiz y un pedazo de papel y empezar a leer y empezar a estudiar. Y puedes aprender cálculo con un libro como este. Me gusta como usan diferentes símbolos para las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tangente es TG. Seno de teta. En inglés es sine theta. Un poco diferente. Muy interesante este libro. Hay otros libros en español de cálculo que son bien, bien famosos y voy a tratar de comprarlos pronto. Deja ver si me compro yo un regalo para Navidad <laughs> y me compro unos libros de matemáticas porque ya yo tengo tantos libros y ha gastado mucho dinero en libros, pero necesito más libros en español. Si usted tiene recomendaciones para libros en español... Por favor, como siempre, deja un comentario aquí en el canal porque siempre estoy interesado en libros en español. Mira los problemas aquí. de que la función f de x es igual a x al cubo. Es continua en todo punto de abscisa. ¿Qué palabra es esa? Abscisa real. ¿Para qué valores de x son discontinuas? Las siguientes funciones. Aquí tenemos a, ah, bueno, parece que x es menos 1, porque si pones x es menos 1 ahí, eh, tienes eh, menos 1 sobre 0 y nunca puedes tener 0 abajo. Eso no tiene sentido aquí. Parece que tenemos que factorizar para ver dónde no podemos tener eh, continuidad. Esto factoriza x menos 1 por x menos 3. Entonces va a ser 1 y 3 ahí, yo pienso. Ojalá que no me equivoqué ahí. <laughs> lo hice todo en mi mente. Pero tremendo libro. Nada más te lo quise enseñar. Yo tengo tres copias, fíjate. No, y tengo otra copia. Yo tengo otra copia de este libro. No sé dónde está porque tengo un reguero aquí. Tengo otra copia de Tomás Cálculo. Eh, también en inglés. Pero qué lástima que eh, la edición nueva no tenga soluciones para todos los problemas. Pero, pero, yo pienso que, eh, no sé, me gusta el tamaño más, eh, es un poco más limpio, las personas que han trabajado en este libro por muchos años han hecho buen trabajo. Mira, tenemos edición número 13, esta aquí es la edición número 3. ¿Cuántas personas este libro ha ayudado? Increíble. Increíble. Bueno, además te quise enseñar lo que muchas personas dicen que es el libro de cálculo perfecto. Muchas personas usaron estos libros viejos cuando estudiaron hace muchos años, en los años 50, 60, 70, 80, 90. Y ahora muchas personas usan la edición nueva. El trabajo de Tomás ha sobrevivido por muchos años y yo pienso que va a seguir sobreviviendo porque es tremendo libro. Hasta la próxima, que tengas mucha suerte y sigue luchando.